Como ya les anticipamos ayer, vamos a hablar hoy de Puleva, esa multinacional que está tratando de arruinar a pequeñas ganaderías en España. Puleva es una empresa que se creó en 1910 al amparo de un nombre que se llamaba Unión Vinícola y que en 2010 se vendió a la empresa francesa, a la multinacional francesa Lactalis. Entonces, como es una empresa francesa, uno puede pensar dos cosas. O bien que presionando a los ganaderos para que vendan bajo costo su leche a esta multinacional para obtener más beneficio. O bien porque quieran arruinar a la ganadería española en beneficio de la ganadería francesa. Lo cierto es que Puleva prácticamente les ha doblado el brazo a los ganaderos y los ganaderos, estos cuatro que van a ver ustedes ahora, de ninguna manera se han sometido a lo que dice Puleva. Como van a oír a los ganaderos, en mi opinión, yo después de oír a los ganaderos, que ya los he oído, no compro más Puleva. Puleva se acabó. Si uno prácticamente extorsiona a los ganaderos para que los precios sean lo mínimo y terminen arruinados o terminen desapareciendo, a esa empresa yo no le compro un litro de leche ni un yogur, nunca más. Nunca más. Es mi recomendación. De modo que vamos a ir primero a los ganaderos y después terminamos el vídeo. Buenos días, soy Salvador Merino, propietario de la granja Merino Domingo. Nos encontramos en una situación bastante extrema, porque es que Puleva y su dueño francés no quieren recoger la leche. Nos están imponiendo un contrato a que nos va a arruinar. A pesar del año que tenemos, es tremendo. Quieren que nos arruine, que se acaben las vacas en Andalucía, ya no para que ellos traigan toda su leche. Ahora mismo vamos a tirar la leche porque es que ya no nos cabe en las neveras y ellos dicen que no la recogen. Esto nos da una pena tremenda. Este es el fruto de todo nuestro trabajo. Y nos da una pena tremenda, pero preferimos tirarla antes que mandársela a Puleva para que nos siga arruinando siempre. Lleva tantos años haciendo lo mismo que yo creo que no le importa lo que podamos sentir nosotros. Buenos días, somos Luis Javier, propietario de la ganadería Jorge y la Cerca, en Utrera, Sevilla, ganadería de vacuno de leche. Hoy nos vemos obligados a tirar nuestra leche porque Puleva no nos la recoge. No nos la quiere recoger porque nos quiere imponer, obligar a firmar un contrato que será la ruina del ganadero. Y antes de firmar el contrato este, yo tiro mi leche. Gracias, Puleva, por ayudar a la ruina del ganadero de Andalucía. Soy José Antonio Bolívar, ganadero, socio de la ganadería regional SL, y en vista de la situación que tenemos y nuestra industria que quiere que firmemos contratos a pérdida, nos hemos visto obligados a tirar la leche en el esfuerzo de todos los trabajadores que estamos aquí. Así que fíjense lo que tenemos que hacer en este momento, tirar nuestra leche. El esfuerzo de todos nosotros es leche al desagüe porque tiene el plan abusivo que tiene nuestra industria la sal y Puleva. Aquí va todo, al desagüe. Buenos días, mi nombre es Antonio Casas, soy ganadero de vacuno lechero de ganadería Brácana de Moralela de Zafayona y hoy desgraciadamente voy a tener que tirar mi leche porque Puleva no quiere recogerla. Y no quiere recogerla porque nos obliga a firmar un contrato para arruinar totalmente al sector de Andalucía. Y antes de arruinarnos, preferimos tirar
la leche para no firmar ese contrato totalmente abusivo. Yo tiro mi leche. Han oído ustedes a los ganaderos, ¿verdad? Leche tirada por el suelo, abriendo las espitas para que aquello, porque es para ellos dolorosamente mejor tirar la leche que vendérsela a esta gente que trata de hacerlo desaparecer. Y claro, si esto es así, ni un litro de puleva más en la despensa de mi casa. Thank you.